Avicultura Deportiva TV. Botanas Don Miguel. Jaulas Los Primos. Y Láser Ranch. Aves criadas para ganar. Presentan. Amigos de Avicultura Deportiva TV, ¿cómo están? Buenas madrugadas, Timbuktu. Sí, buenas madrugadas, Timbuktu. Buenas tardes, Pachuca de Soto Hidalgo, La Bella Irosa. El día de hoy, 15 de mayo, Día del Maestro, que por cierto, aquí tengo uno al lado, un maestro botanero, pero ahorita vamos a hablar de él. Nuevamente estoy en una de las casas donde surge esta parte de la alquimia llamado ave de combate, llamado ave deportiva. La avicultura deportiva es un conjunto, un cúmulo de magias para formar la alquimia, para que eso que se llama gallo se forme oro al ganar torneos, como lo ha hecho Carlito Rodríguez, como lo ha hecho Comino, como lo ha hecho Chicles, de la mano principalmente de Botanas Don Miguel. Sí, las de primer nivel. Y sí estoy con él, con el maestro botanero. Felicidades en tu día, Miguel Ábalos. Muchas gracias, amigo Spencer. Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, contento de estar nuevamente contigo. Se dice fácil decir maestro botanero, se dice. Oye, se dice, acuérdate que dijo Richie que ya no soy botanero, que ahora soy botanista. Botanista. Ya me dio grado, ¿eh? Se oye fácil, sí. Pero no es tan fácil. No, la verdad que no es fácil, realmente. A mí sí me costó mucho trabajo perfeccionarlas. Llegar a este punto donde ya me hacen favor de pedirme sus herramientas, los que mencionaste, más otros que son anónimos, que realmente no los conozco, me marcan, me piden por medio del WhatsApp, de internet, de todas las redes, me piden sus herramientas y seguramente les va bien porque me siguen recomendando y me siguen comprando, ¿verdad? Te voy a platicar una anécdota de alguien que decía que ganaba, siempre ganaba, siempre ganaba, y de repente le llega una mala racha. Y de repente por ahí me dice, oye, te encargo una botana, y yo se la llevo, esta botana de aquí contigo. Y dice, no manches, tiene magia. Estoy gane y gane nuevamente. Lo decíamos, se vuelve hasta cábala. Sí, realmente sí, todo esto es místico, ¿verdad? Porque con la confianza que llegas y te presentas a armar tu ave, a soltarlo, a jugarlo, al show, pues con eso nos va viendo ya bien desde que vas con la actitud, ¿no? Y si te sientes confiado porque llevas buena herramienta, porque tus gallos trabajaste bien, seguramente vas a tener buenos resultados. Todo esto es parte de ese show, de eso llamado alquimia, porque si bien la alquimia está el mago haciendo su magia en el caldero, metiendo las ancas de rana, la botana Don Miguel, la herramienta Don Miguel, sí, la herramienta metálica Don Miguel, la genética de fulano, de perengano y de mil canijos creadores, sí, que están ya en lo alto. La mano del que los crió, la mano de quien los cuidó, todos los ingredientes allá adentro. Le mueve, lo cocina a fuego lento, porque así se hace la magia, a fuego lento. Y de repente sale esa barra de oro llamada triunfo en un derbi como este, en un megaderbi intercontinental como es Pachuca. Sí, muy complicado llegar, ¿eh? Muy complicado, el sueño de muchos, me incluyo yo, porque también me gusta jugar. Y pues estos niveles son complicados. Tienes que tener un gran equipo, tienes que tener pues muchos recursos para llegar aquí, ¿verdad? Y sí, esa es la magia, es la ilusión de todos, ¿no? De tener lo mejor de cada parte y lograr el éxito. ¿Qué te provoca el tener el éxito que ahora tienes como maestro botanero o como maestro botanista? Como dice el buen Richie, ya te dio el grado de maestro botanista. Ya me lo dio, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué tienes que hacer para llegar a este momento y qué tienes que guardar para seguir evolucionando? Bueno, el éxito no llega solo, el éxito lo tienes que atraer, tienes que ir a buscarlo. Y tal vez para lo que alguien signifique éxito no significa para mí. Claro. Son términos muy complicados, se ponen de acuerdo, muy subjetivos. Sin embargo, para mí, el ejemplo que yo te puedo dar es este, llegar aquí a un evento de este tamaño y
caminar por los pasillos y encontrarme la gente, que me saluden, que me den las gracias, y algunos que me digan, oiga, no me cortó, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Pero la mayoría son halagos, son agradecimientos de que les está yendo bien con la herramienta. Y eso es lo que me provoca, el que yo me levante y me vaya a mi taller. Y algo que no está logrando tener la calidad que yo pretendo ofrecer a mis clientes, desecharlo y volver a empezar. Es complicado porque ya le dedicaste muchas horas de trabajo a algo, pero lo tienes que desechar, no puedes salir al mercado. Esa es la parte, que tengas un buen filtro de control de calidad. Y ese compromiso que te genera, tanto los buenos comentarios como los malos, porque yo creo que creces de todo, creces de lo bueno que te va en la vida y de lo malo que te va en la vida, de lo malo aprendes, sí, y de lo que creces lo vas adoptando para ti, para tu doctrina, para tu dogma, para llevar tu vida. Sí, así es. Es lo que te decía, hay que provocarlo y eso se queda. Y aprovechar estas oportunidades que se presentan junto con el talento de uno. Y ahí viene, ahí se provocaría la magia que tú dices. Yo sí te conozco, tú a mí no. Me dice, tengo una botana que me vendió Toño la Marrana y me dio tu número. Me dijo que tú se la hiciste. Ah, sí. Y si me dice, ¿cuándo me puedes atender? No, pues el día que quieras, ¿verdad? Yo aquí estoy en Guadalajara, él también. Pero el que alguien te haya recomendado con estas personas, esa es la oportunidad que Dios te pone. Ahora viene la parte mía, en calidad, en sus expectativas que él tenía de mi trabajo, y que hoy siga siendo mi cliente y que me siga recomendando. Eso es a lo que yo me refiero, a aprovechar esas oportunidades. Claro, y sobre todo a conformar el equipo que es Botana Don Miguel, los Juanitos que te acompañan aquí en ocasiones, los que se quedan en el taller, los que se quedan y la persona que se queda atendiendo el teléfono, tu familia, porque si bien es cierto, se oye padre estar saliendo, pero yo creo que ni para ti ni tu familia es tan padre separarse tanto, ¿no? Pero hay que salir a buscar la magia, hay que salir a buscar el éxito. No, definitivamente. Si no venimos a estas áreas que son unos grandes reflectores, nos quedamos fuera de la jugada. No te puedes dormir en tus laureles. O sea, todos tenemos ganas de éxito y tenemos que ir a buscar. Y sobre todo, ver lo que está haciendo. Alguien decía, la nueva forma de ver al gallo. Yo digo, no. La nueva forma no de ver al gallo. No, el gallo es el mismo gallo. La forma de ver la evolución del gallo, la forma de ver la evolución de las herramientas, de los implementos y de todo lo que se ocupa para que el gallo juegue de la manera que hoy está jugando, que dé las expectativas de lo que el cliente está buscando, tanto herramientas como botanas, tanto en la propia genética del gallo. Eso es mega importante hacerlo. Ahora, yo te quiero a ti. Vamos a hacer unas cápsulas que se llaman las cápsulas botanas, Don Miguel, donde vamos a ver si podemos contactar a algunos de los campeones y que aquí en tu stand nos den su sistema de amarrado con su botana. Sí, sí, sí. Mira, yo no he visto llegar a Paco Rangel, pero déjalo, veo que llegue Carlitos, Chicles dice que viene mañana. Sí. Viene Toronjo. Bueno, toda la gente que me hace favor de comprarme sus herramientas, y yo con gusto te los pongo en suerte, dice. Sí, claro que sí, ahí ellos, ya dependerá de ellos, que nos den nada más, no nos tienen que decir mucho. Una capsulita de cómo amar. Y cómo amar. Punto. Oh, no, sería excelente que nos dediquen ese espacio. 5 minutitos no les va a llevar a ellos porque son velocísimos. No. Tienen que armar antes de los dos de cambio, así que. Y además con botanas, Don Miguel, que les dé el privilegio ya ni siquiera de apuntar. Ellos llegan, yo le preguntaba al chicle, güey, ¿cómo apuntas? Me dijo, no seas güey, pues si tiene clavitos, ya para qué apunto, tiene imanes, para qué apunto. Llego, coloco, me da, amarro. Y lo hizo en 2 minutos. Sí, ya nomás la respetan, es correcto, sí. ¿No? Tener esa confianza en ti dice mucho. Tener esa confianza en ti habla de tu calidad de como persona y la honestidad que tienes como empresario. Bueno, de repente habrá que de algunos que no estén muy de acuerdo, pero trato de que todos mis clientes queden contentos, satisfechos, para que me puedan seguir comprando y recomendando. Así es que, amigos de Avicultura Deportiva TV, no se pueden perder esto llamado las cápsulas botanas Don Miguel, las de primer nivel. Allá lo saben. Ya lo saben, tecnología y ortopedia hecha artesanía al calce del espolón de su gallo. Y claro que estamos aquí, Pachuca 2023.
del 15 de mayo, del día de hoy, donde se festeja al maestro botanista, hasta el 21 de mayo, que es el próximo domingo. Invítalos a que vengan. Los esperamos, muchachos. Aquí estoy a sus órdenes. Y danos un teléfono por si no pueden venir. Si no pueden venir, márquenme al 3313-8293-58. Ahí ya estamos a la orden. Ya hemos resuelto mucho, ¿eh? Ya no me tardo tanto en atenderlos. No, gracias a Dios, porque la gente se desespera porque quiere tener en sus manos eso llamado magia. Y estamos aquí, en la Casa de la Magia, Botanas Don Miguel, desde Pachuca de Soto. Ya también hemos estado ahí en Guadalajara, visitando lo que es Botanas Don Miguel House. Aquí nos vemos, nos vemos con estas cápsulas llamadas Botanas Don Miguel y sus compañeros. Llámense toronjo, comino, el que venga lo vamos a agarrar aquí. Nos haga favor de comprar, ¿verdad? Así es. Vámonos, gracias. Vámonos, nos vemos en un ratito.